Pues esta movilización se enmarca en el pistoletazo de salida de futuras movilizaciones que vamos a tener que hacer a partir del mes de septiembre, dadas las circunstancias sociales y laborales que estamos padeciendo. Una movilización que engloba un montón de reivindicaciones y de luchas, sobre todo la defensa de los servicios públicos, tanto la sanidad como la educación, que a lo largo de los años han estado sufriendo recortes y privatizaciones. Las residencias no son un negocio. Desde CGT Sanidad tenemos varias reivindicaciones. Una es la derogación de la ley 1597. Dicha ley permite la entrada de empresas privadas en el sector público de la sanidad, que es lo que nos está llevando al desastre. O sea, todas esas empresas están metidas en sanidad y lo que queremos es tener una sanidad pública y de calidad 100%. También queremos que se potencie la atención primaria, que sirva para educar para la salud, para promocionar la salud y para prevenir pues, temas como la pandemia esta, que podemos sufrir más pandemias. Entonces, tenemos que tener una atención primaria reforzada. También, los servicios de emergencia, urgencias y emergencias se tienen que potenciar porque hemos visto que son insuficientes para una ciudad como Madrid. Y por último, y más sangrante, denunciar todo lo que ha pasado en las residencias geriátricas en la Comunidad de Madrid, con el resultado de muerte de muchísimos pacientes por no tener los medios adecuados, ni los trabajadores, y las empresas a haberse dedicado a ahorrar y no haber seguido los protocolos que se les indicaba. El resultado ha sido la cantidad de denuncias que estamos metiendo CGT por el tema de las residencias. ¡Sanidad pública! ¡Sanidad pública! ¡Ayuso dimisión! ¡Ayuso dimisión! La movilización lo engloba todo. Engloba todas las luchas en las que la CGT está ahora mismo participando. A nivel laboral, la pérdida de derechos que estamos teniendo, la excusa de la patronal con la pandemia para dar otra vuelta de tuerca a los derechos laborales, la emergencia climática, la lucha de las mujeres. Desde CGT también reivindicamos la derogación de la ley Mordaza, de la que ahora apenas se habla. Toda la situación global de pérdida de derechos de las clases populares que estamos ahora mismo sufriendo.